Hace años, un grupo de mujeres forjó una lucha que cambió nuestra historia. Gracias por hacer cada día desde tu lugar que esa lucha no fuera en vano. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Amigos de Piscos y Tacos, nuevamente en el programa. Se viene el Día de la Mujer, 8 de marzo, y vamos a entrevistar a varias mujeres exitosas. Fue el día en que la mujer se subió a un micro, a un bus en Estados Unidos y dijo, yo elijo dónde sentarme. Y desde ahí todas las mujeres nos levantamos y hicimos causa común. Estamos con Berenice de México. ¿Cómo estás, Berenice? ¿Qué gusto? Hola, Ceci, muchas gracias. Muchas gracias ante todo a la gente peruana que me ha recibido muy bien. Muchas gracias. Bueno, nosotras venimos de dos culturas muy parecidas. Tenemos el pisco y el tequila. ¿Qué te parece el pisco? Pues para ser mi primera vez en Lima y primera vez que yo probé el pisco, se me hace una bebida muy fácil para la mujer. Es parecida a lo mejor en grados alcohólicos al tequila, pero yo le doy un valor añadido por el tema de la frutalidad que no tiene el tequila, entonces es más atractivo a mi punto de vista. Entonces tengo entendido que te gustan las aromáticas, la Italia. Exactamente. Mosto verde fue de mis favoritos. Qué Italia. Bueno, qué lindo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo va el tequila en México con relación a cómo beben las mexicanas? El tequila yo creo que en México ha sido de una cultura un poco más varonil, una cultura más de hombres. Desgraciadamente yo creo que nos hace falta a las mujeres atrevernos un poco más a tomar un destilado de estos grados alcohólicos, tal vez. En México se toma el tequila principalmente con las mujeres en margarita. Ah, sí, pues, porque ustedes... Porque consumen. Es el toque de dulzura, claro. El toque de limón. Y es rico. Exactamente. Qué bueno, Berenice. Dime, ¿qué le decimos a las mujeres? Tú eres de tequila, yo soy de pisco. ¿Qué le decimos a esas mujeres que le tienen un respeto al destilado? Yo creo que nos atrevamos a probar nuevas bebidas, nos atrevamos a hacer ese degustar del vino y no tenerle ese miedo de que ya olemos tanto alcohol y creemos que va a ser una bebida 100% alcoholizada. Yo creo que si nos vamos más a detalle vamos a encontrar pues sabores tan ricos como a mí me ha sorprendido el pisco. ¡Qué bueno! Bueno, queridos amigos, una mexicana enamorada del pisco. Muchas gracias, Berenice. Gracias, Ceci. Salud, pisco. ¡Viva México! ¡Viva el Perú! Salud.